Bueno, señores, y genera una gran preocupación la cantidad de pacientes ingresados por accidentes de tránsito en el Hospital Cabral Ibáez, allá en Santiago. Así es, Tacón NG nos trae un compendio de las informaciones acontecidas en la zona norte del país. Adelante, Tacón. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Saludos desde Santiago de los Caballeros. Realmente este fin de semana ha tenido un resultado bastante lamentable y es que los accidentes de tránsito que involucran a motociclistas continúan generando preocupación en las autoridades del Hospital José María Cabral Ibáez, cuando de 87 casos atendidos durante la primera etapa del feriado de Navidad, la gran mayoría correspondieron a eventos en las carreteras. Miembros del Departamento de Relaciones Públicas de este centro asistencial reiteraron el llamado a que en los días que se restan del año, la población conduzca con cuidado para evitar que incremente el número de muertes por accidentes. La prevalencia de los accidentados sigue siendo muy elevada, muy alta, sobre todo motoristas, los vehículos, esto de dos ruedas, ¿verdad?, los motores, politraumatismo, una serie de lesiones que comprometen seriamente su vida y a veces, en el mejor de los casos, pues dejan secuelas permanentes. Otros casos que fueron atendidos en el Cabral Ibáez correspondían a heridas por arma blanca y de fuego. Continuando con los accidentes en motocicletas, un hombre identificado como Joel Miguel Peralta, de 34 años, murió la madrugada de hoy al deslizarse la motocicleta que conducía marca Yamaha en la carretera Manabao-Jarabacoa, próximo al asilo. Según datos recabados, el fallecido era oriundo de Puerto Plata y residía en la comunidad de Pinar Quemado, Jarabacoa. Su cuerpo permanece en la morgue del Hospital Octavio Gautier de Vidal, de ese municipio. Del Hospital José María Cabral Ibáez al Hospital Infantil Dr. Arturo Grullón, pasamos a que el Hospital Infantil recibió alrededor de 25 pacientes durante estos últimos 4 días, 19 de ellos por accidentes de tránsito, de los cuales permanecen en unidad de cuidados intensivos, 3 por intoxicación alcohólica, niños de 15, 13 y 7 años de edad, este último procedente de Moca, 2 menores más por intoxicación alimentaria y 1 por quemaduras. La doctora Morel, directora del Hospital Infantil, hizo énfasis a que los padres deben asumir la responsabilidad de los hijos y no permitir que estos ingieran bebidas alcohólicas, pues se le podría costar la vida. Este fin de semana, ahora de fin de año, las personas también les gusta mucho ingerir alcohol y no tienen control sobre los niños. Y ahí está la muestra, un niño de 7 años que ameritó cuidados intensivos, una niña de 13 años que llegó en un estado también crítico. Entonces, esperemos que esté bajo el control de los adultos el tema de las bebidas alcohólicas para evitar muertes. En lo que respecta al dengue, al día de hoy hay 15 casos de menores ingresados según las estadísticas. En lo que va de año han sido internados 1,040, de los que 11 han muerto, siendo el más reciente fallecimiento en el mes de septiembre en ese mismo hospital. La Dirección Cibao Central de la Policía Nacional ha informado que ya fue apresado el nombrado Juan Carlos Capellán, pariente de Luis Antonio Inver, Abelito, señalado como el responsable de la muerte de Joel Torres el pasado sábado en el parqueo de la discoteca Tabú en esta ciudad de Santiago. La institución del orden hace un llamado al nombrado Abelito para que se entregue por las vías que considere pertinentes. Al momento de su detención le fue ocupada la pistola de mi hueso calibre 9 milímetros, serial DTT09. 984, la cual portaba sin ningún tipo de documento. Esta arma fue enviada a la policía científica para determinar la procedencia de la misma y determinar si tuvo alguna participación en ese hecho o en otros hechos delictivos. Se recuerda que en este hecho, además de una persona muerta, otras 4 resultaron heridas. Las investigaciones continúan según el Departamento de Vocería de la Policía Nacional con asiento en Santiago. Hasta aquí nuestro resumen de noticias desde la zona norte del país. Volvemos con ustedes a nuestros estudios en Santo Domingo.